Y quienes avanzan a paso agigantado en el tema de contrarrestar la COVID-19 son nuestros vecinos del sur. Costa Rica, la tarde del día martes, obtuvo el cuarto lote de vacunas para inmunizar a la población contra el COVID-19. Gerald Chávez, Nicaragua, en vivo y directo desde San José, nos amplía a través de Skype. Buenas tardes, Gerald. Saludos en estudios. Ya Costa Rica cuenta con el cuarto lote de vacunas COVID-19 y estamos hablando de 33.150 dosis que ha recibido el gobierno de Costa Rica para continuar con la campaña de vacunas contra el coronavirus. En esta zona, las imágenes que vemos cuando arribaba el cuarto lote al aeropuerto Juan Santa María, y las autoridades pues se muestran más pendientes de la situación del COVID-19 porque continúan registrándose casos positivos de COVID-19. Vamos a escuchar a continuación pues el reporte que daban a continuación las autoridades a la arribada de estas vacunas. Vamos a escuchar a Eduardo Mora del Comité Nacional de Emergencia, quien pues hace un recuento de cuántas dosis ha recibido el país. El día de hoy hemos recibido la cuarta entrega de vacunas correspondiente al contrato que suscribió el gobierno de Costa Rica con la empresa Pfizer. Este es el resultado de un proceso de coordinación que el Poder Ejecutivo ha logrado realizar a través de la Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social. Con esto logramos tener ya en territorio nacional 87.750 dosis de vacunas y estaremos recibiendo más vacunas cada semana durante el mes de enero y esperando ampliar las posibilidades de distribución durante el mes de febrero. La Comisión Nacional de Emergencias, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social reciben hoy un día más, una semana más, las dosis de vacunas que a partir de mañana serán distribuidas en los programas de vacunación que ejecuta la Caja Costarricense. Bueno, esas son las declaraciones de las autoridades costarricenses. Cabe señalar que desde el 23 de diciembre se recibió el primer lote, estamos hablando de 9.750 dosis. El día 30 de diciembre Costa Rica recibió el segundo de 11.700 dosis. El día 5 de enero del año 2021, Costa Rica recibió 33.150 y el día de anoche, 12 de enero, también ha recibido esta misma cantidad. Ya como lo han mencionado y hoy en una conferencia de prensa que daban las autoridades de salud con el tema de la vacunación, Elizabeth, mencionaban que el país pues en estos momentos está trabajando fuertemente con el tema de la vacunación y aquellas especulaciones que se habían dado sobre vacunar a los migrantes que se encuentran en este país, pues han dado unas breves declaraciones y han mencionado de que todo extranjero que se encuentre en este país legalmente, ya sea por razones laborales o también solicitantes de protección internacional, pues alcanzarán la vacuna siempre y cuando se encuentren en el rango de riesgo, como lo ha priorizado el gobierno costarricense. ¿Significa que eso pudiera incluir a migrantes nicaragüenses, Gerald? De exiliados, me refiero claro. Específicamente. Efectivamente, también hay personas nicaragüenses que están aquí por razones económicas y que están legalmente trabajando, tienen permisos laborales y también cotizan a la Caja Costarricense. Entonces, esos estarían incluidos. Ellos estarían trabajando el tema de que si representan factores de riesgo, como sabemos, Costa Rica había priorizado a las personas que trabajan principalmente en primera línea contra el COVID-19, el personal de seguridad y también mayores de 30 años, mayores de 40 años, pues estas nuevas dosis que ayer lo informábamos adquirió Costa Rica, pues estaría alcanzando a personas mayores de 30 años que a lo mejor no representan un riesgo, según las autoridades. Sí. Gerald, debo preguntarte brevemente, ¿el tema de la llegada de estos lotes de vacunas de alguna forma ha disminuido la incidencia de casos positivos de COVID? Todavía se continúan registrando. El país, pues ayer el recuento que habían era de más de 170.000 casos positivos de COVID-19. Sin embargo, pues ya el país ha anunciado una serie de normativas y de reaperturas de la actividad económica y también otro tipo de actividades que se desarrollan en Costa Rica con el fin de que se pueda volver a una normalidad en medio de la pandemia del COVID-19. También había un reporte con respecto a las autoridades del Ministerio de Turismo acá en Costa Rica, quienes pues
daban cifras, más de 1 millón de personas ingresaron a Costa Rica al finalizar el 2020 con respecto al 2019. Y es que, pues, a pesar de la pandemia, cuando Costa Rica reaperturó los vuelos, pues los turistas continúan llegando, y eso es algo que ha alentado a la actividad económica del país. Muchísimas gracias por tu reporte, Gerald. Seguimos pendientes de conversar con vos en las próximas ediciones. Pausa comercial, en breve regresamos.